Saludos cordiales, amigos televidentes de Visión al Sur. Hoy contamos 3 de diciembre, estamos en el último mes, 17 de diciembre, perdón, estamos en el último mes del año 2018. Arrancamos con el servicio informativo Notigirón. La bienvenida a nuestro compañero Paul Domínguez. Amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Como siempre, nuestra línea telefónica, el 2275-573, habilitado para receptar sus llamadas y hacernos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etcétera. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque el 098-488-6690. Escríbanos, será un placer compartir sus opiniones. De inmediato, los titulares con Paul. Efectivamente, les damos a conocer los titulares que estaremos desarrollando el día de hoy en el transcurso de este informativo. Muchas personas se ven afectadas con multas por vehículos vendidos o robados hace años. Hoy en vivo, integrantes de Leoquina Cultural darán detalles de concursos de años viejos e inocentes. Cascada de Chorro cuenta con iluminación artificial para visitas nocturnas. Esta semana concluye el plazo para inscripción de candidaturas. 8 aspirantes a la alcaldía de Girón se concretarán esta semana. 3 concejales no postularán a la reelección. GAD de Girón recibió crédito cercano al millón de dólares. Director del Sindicato de Choferes presentó informe económico 2018 y proyección 2019. Atención a las farmacias de turno en Lenta, atención permanente, farmacia Enis en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. En Girón, farmacia municipal en las calles de Elías Astudillo y García Moreno, teléfono 2275-910. En Santa Isabel, farmacia comunitaria Mensajeros de la Paz, dirección Fidel Rosales y Manabí, teléfono 2273-129. El presente servicio informativo es el último que emitimos en vivo y en directo en el presente año. Como sabemos, este semanario lo presentamos cada lunes y los dos próximos lunes estaremos viviendo los feriados de Navidad y fin de año respectivamente. Sin embargo, estaremos emitiendo nuestros acostumbrados resúmenes anuales semestrales. El próximo lunes, que contaremos 24 de diciembre, les presentaremos el resumen de las principales informaciones ocurridas en Girón durante el periodo de enero-julio, y el lunes 31 de diciembre, en cambio, presentaremos el resumen julio-diciembre. Pero les invitamos a estar actualizados del acontecer local en el portal web achiras.net.es y sus redes sociales, como también en Visión al Sur. El libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios murió un día como hoy, el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años de edad, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Oficialmente, la causa de su muerte fue la tuberculosis. En diciembre de 1942, los despojos mortales del libertador recibieron cristiana sepultura en el altar mayor de la suntuosa Catedral Basílica de Santa Marta. Sus últimas declaraciones reflejan el pesar que sentía por no haber logrado su objetivo de la unión en nuestra patria. Entre comillas, colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Este jueves, que contaremos 20 de diciembre, celebramos 12 años de la Declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Con este motivo, el grupo editor de la revista Girón 360 Grados presentará el octavo fascículo de la publicación, que se cumple en forma bianual. El acto de presentación se desarrollará en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Girón a partir de las 20 horas. El ingreso es libre y la entrada de revistas es gratuita. Se hace extensiva la invitación a la colectividad en general a darse cita a este acto cultural, y a quienes no puedan asistir les comentamos que podrán observar en vivo y en directo a través de Visión al Sur luego del informativo Noti Chabelo. Además, podrán seguir por las redes sociales. Este esfuerzo se hace posible gracias al auspicio de Sodilibro, Ajengua, a los señores Ramiro Terán y Vicente Bermeo y Cristóbal Palacios. Se unen también a este apoyo los integrantes de Leoquina Cultural. En Girón son varios, a nivel provincial ya son cientos, y en todo el país son miles de personas quienes en los últimos días asoman como deudores del Estado por multas generadas por la no matriculación vehicular. Son casos de diversa índole en que los propietarios vendieron un vehículo, pero este jamás fue cambiado de dueño. Y ahora continúan asomando como propietarios. Existen casos de varias décadas. En Girón también hay los mismos casos, pero no hemos podido conseguir la entrevista con quienes están inmersos en ellos. Veamos esta nota. Yo vendí hace unos 23 años un carro Fiat a un señor, pero yo le vendí legalmente
haciendo donde un notario las firmas, que cómo se hacía en el tiempo de antes. El que compraba tenía que hacer el trámite ante la autoridad, a la jefatura de tránsito, para hacer legalizar el contrato. Pero ¿qué pasa? Que el señor este no ha hecho. Oiga, son 28 años que yo estoy haciendo la declaración a la renta siempre y nunca me notificaron. Ahora cambié de actividad por mi enfermedad. Soy transportista. Cada 6 meses nos hacen la declaración, pero nunca fui notificado. En este año me llega una notificación y yo no sé, pero tenemos que nosotros estamos aquí para luchar hasta que las autoridades tengan que escucharnos a nosotros, al pueblo. Tienen que hacer ellos las cosas rectas también al pueblo, no a la gente de pudiente nada más, a ellos se basen con la gente pudiente, a ellos sí. Les perdonan miles de millones, les perdonan, pero nosotros que somos pobres nos quieren ahí mismo, estas navidades, con tanta deuda que tenemos. Yo estoy debiendo en total de los 3 vehículos $4,200. Y si no pago hasta el 28, eso me sube el doble. Porque ellos, según ellos, dicen que solo hasta el 28 de diciembre yo tengo que pagar. ¿Cómo puede ser injusta las cosas que ellos nos están diciendo? ¿Cómo, señor, si ese carro no ha estado rodando tantos años? Yo le acabo de mostrar hasta cuánto ha estado la última matrícula en 1996. Igual estuviera pasando con el carro de hoy. Es decir, si esta, en verdad esta señora ha sido morosa, que ni con el carro que ahora tiene está al día. Pero yo estoy al día en las cosas. Yo he estado matriculando, he estado haciendo las revisiones, he estado haciendo la información en el SDI. Y no es descuido mío para que ellos nos vengan a decir a nosotros que es descuido. Yo lo que pido a las autoridades, que no nos cobren y que se dé de baja enseguida, inmediatamente, sus carros viejos ya. Porque ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir esos carros viejos? Si solo, señor, yo le digo, yo como chofer profesional, un día que está pasando la licencia que se ha caducado, ellos ya no están llamando la atención. Peor, la matrícula de tantos años, ¿usted cree que nos van a dejar en paz? Ellos están andando atrás de nosotros, mejor de los legales. Hay carros que no han, hasta 5 años que no pasa la matrícula a ellos, porque entonces no les reclama. Y a nosotros que estamos al día, si nos quieren cobrar estas multas injustas. El doctor Hernán Barros en la ciudad de Cuenca sigue de cerca estos casos y da mayores detalles de la situación. Veamos. Miles de ecuatorianos se encuentran perjudicados por la Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas, pero de estos miles de ecuatorianos apenas son unos cientos los que se han enterado. El problema radica en personas que han vendido sus vehículos y los compradores no han culminado con el trámite del traspaso de dominio, es decir, que en la Agencia Nacional de Tránsito se inscriba el nuevo dueño. ¿Qué pasa? Que existen compañeros perjudicados incluso desde hace 40 años hasta la fecha, que por no haber el comprador hecho el traspaso, hoy les están notificando que tienen deudas por pago de tasas e impuestos que se pagan en la matriculación, que fluctúan en casos desde $600 hasta $10,000 que las personas hoy tienen que pagar. Resulta que también recién les acaban de notificar a pocas personas, desde hace un mes. Hoy se encuentran entre la espada y la pared, porque tienen apenas poco tiempo hasta el 28 de diciembre para pagar sin las multas e intereses, acogiéndose a la ley de remisión de multas e intereses. Pero no solamente son perjudicados estas personas que han vendido los vehículos, también aquellas personas que les han robado su vehículo, han puesto su denuncia y por lógica razón no han matriculado los vehículos. Hoy les están pidiendo la cancelación total de estos tributos hasta este año. No termina ahí el problema. Si pagan este año, el 1 de enero se les va a generar otro año más de matrículas. También están involucrados personas que tienen cuadrones y motos que compraron a sus niños de juguete de 50 centímetros cúbicos, sin querer dar ningún tipo de opción a las personas para que
demuestren que los vehículos no están en su propiedad, que los vehículos han sido robados, que no hay el hecho generador para pagar estos impuestos. Se han cerrado por completo. ¿Y cuál es el problema? Es que son miles de perjudicados. En Cuenca empezamos con 7 personas. Hoy se han reunido 300 personas. ¿Cuáles serán las consecuencias para las personas que están inmersas en esta situación? El próximo año empiezan las consecuencias. Les van a detener los trámites de renovación de matrículas y de licencias, o incluso les pueden iniciar los juicios coactivos, y los señores recién se van a enterar y van a tener que pagar. Que ingresen a la página web del SRI y vayan a la opción que dice remisión de intereses y de multas de intereses. Digiten su número de cédula y ahí van a enterarse muchos que son deudores del Estado, que algún rato les va a ser muy duro de cancelar. En este mismo caso, de su lado, el director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, doctor Armando Lana, explicó las formas en que se pueden extinguir estas deudas, pero que en ciertos casos son casi imposibles, en la mayoría de ellos, por la forma en que anteriormente se ha acostumbrado a hacer los contratos, pero las deudas con el Estado tienen que ser cobradas. Veamos. Traspasos de vehículos. Los procesos de traspasos de vehículos desde hace muchos años atrás siempre han sido materia de imposición, es decir, de pago de un tributo por el traspaso. Por eso nosotros, dentro de la base que administra la Agencia Nacional de Tránsito de Vehículos, nosotros tenemos la competencia para registrar los cambios de propietarios, sea por venta, por herencias o por adjudicaciones judiciales u otra forma ordinaria que así se haya presentado. Contratos de compra-venta. Pues la compra-venta de vehículos se sustenta siempre en un contrato de compra-venta. Ese es el título como antecedente del modo de adquirir el dominio. El modo es, ¿no es cierto?, mediante la entrega del vehículo, pero en este caso la compra-venta requiere un título que es el contrato de compra-venta. Contratos en blanco. Ha sido, pues, nuestra forma o nuestro modus operandi de la ciudadanía en general, que se vendía el vehículo y se entregaba un contrato firmado, como le llamaban, en blanco, es decir, para que alguno de los dueños posteriores, el que quiera, haga la diligencia correspondiente en una notaría. Y en eso hay que ser también un poco críticos, ¿no? Las notarías hace algunos años facilitaban este tipo de comportamientos. En todo caso, siempre se debe acreditar quién es el propietario actual. ¿Es válida la declaración juramentada o cuál sería la solución? Quien consta en los registros públicos como dueño o propietario de un vehículo, se entiende y se reputa dueño del vehículo hasta que acredite que no, de indebida forma, que otra persona es el dueño del vehículo y no aquel. Lo mismo con lo que tiene que ver con los vehículos robados. Los vehículos robados, ¿no es cierto?, también generan impuestos mientras no se tiene un resultado respecto de los vehículos. En este sentido, conozco, y así me lo han hecho saber, que a algunas personas les han asesorado de que presenten una declaración juramentada en que digan que ya no es dueño del vehículo, pero este trámite que lo hacen ante notarías no es suficiente para el descargo del registro público, porque hagamos que el descargo es una presunción, ¿no es cierto?, legal, que debe acreditarse lo contrario a lo que consta en el registro, y en todo caso el documento idóneo sería el de el contrato de compra-venta o alguna orden judicial que se le pueda obtener por cualquier tipo de situación que se haya presentado. ¿Por qué no se ha hecho a tiempo las notificaciones? Sí, nosotros, la ley justamente que había hecho referencia, habla de la publicidad que tiene que haber respecto de los registros públicos. Claro, no todo se puede publicar, hay limitaciones para el caso correspondiente. Todas las personas, todas las ciudadanías, ciudadanía podía consultar desde hace mucho tiempo en la base de datos del SRI qué vehículos consta a nombre de cada uno de nosotros. Sí, entonces siempre ha estado a disposición de la ciudadanía aquello. No obstante,
debo ser categórico en manifestar que en los últimos tiempos nosotros sí hemos venido gestionando el tema de los pagos de estos valores. ¿Qué posibilidades hay de extinción de las deudas? Debemos tener nuestras actuaciones dentro de las competencias que nos da la ley. Y nosotros no tenemos competencia para obviar lo que ordena el sistema jurídico tributario, el régimen tributario, lo que manda el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Nosotros somos responsables por cuidar las bases de datos y sobre todo por cada registro que se hace y no podemos avanzar en ese tema. ¿Qué hacer en estas situaciones? Lo más óptimo es que traten de ubicar. Algunos saben, algunos son vecinos, algunos saben en dónde está el vehículo, algunos saben a quién le vendieron, pero en otros casos a veces se hace difícil el rastreo porque provienen de esa práctica que creo que aún todavía persiste, pero en menor grado, pero persistía de vender el vehículo firmando únicamente y entender que con eso uno se olvidaba de responsabilidades ulteriores cuando no es así, ¿no? Porque tengan en cuenta que este es un tema nada más de las consecuencias que pueden sobrevenir de haber practicado este tipo de negocios sin observar completamente lo que establece la norma, porque usted conoce y sabe que si hay una infracción de tránsito, el responsable es el que conste como dueño del vehículo. No se diga si es un accidente de tránsito, un siniestro. Atención a los amantes al deporte, específicamente a quienes gustan correr o trotar, se les invita a una competencia sin premios, simplemente por la emoción, por el gusto de hacer deporte. Para este día sábado 22 de diciembre, en una carrera que lo estaremos haciendo desde la parroquia La Asunción hasta el Cantón Girón, aproximadamente 23 kilómetros. La invitación abierta a todas las personas que deseen participar. Pueden obtener mayor información ingresando en la página Runas Corredores de Girón o también comunicándose en la oficina de achiras.net.es. La invitación abierta a todas las personas que quieran hacer esta carrera. Hacemos una pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con ustedes. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Se construye la nueva minería. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón.
¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. Si eres un profesional de éxito, te estamos buscando. Tienes tu título de técnico o tecnólogo registrado en la SENACIN. El Ejército Ecuatoriano te da la oportunidad de ser un soldado especialista. Adquiere más información en www.ejercitoecuatoriano.mil.es y www.esforce.mil.es. Sigue siendo un profesional de éxito, sirviendo a tu país. Atención a este servicio social de este medio. El GAD Municipal de Girón informa a la ciudadanía que la farmacia municipal localizada en la calle Elías Astudillo y Eugenio Espejo estará temporalmente cerrada del 26 al 28 de diciembre del presente año por motivo de la constatación física del inventario, además de dar un cumplimiento a las normas de control interno. En los últimos días, el GAD Municipal de Girón ha procedido a la entrega de agasajos navideños en parroquias y comunidades. Ello es una gestión que desde hace muchos años se lo cumple en esta temporada, lo que no es normal y parece raro para algunos ciudadanos que nos han contactado. Es que en las fotos publicitarias de la entrega aparecen solamente el alcalde y un concejal. Entonces se preguntan, ¿el resto de ediles, reinas y más funcionarios qué pasa? ¿O no trabajan o no son invitados? Igual ocurre en otros eventos donde la presencia de los concejales es reducida. Este es un comunicado que nos envían desde la Dirección Zonal 6 de Educación. Informamos a la comunidad educativa con la finalidad de fortalecer la política pública de gratuidad y calidad dentro de las instituciones educativas de la Zona 6 en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Inclusiva, LOEI, y su reglamento, así como las circulares emitidas desde la Coordinación de Educación Zonal 6, se comunica que está expresamente prohibido en los planteles de sostenimiento fiscal, fiscomisional, municipal y particular. El requerimiento de erogaciones económicas para agasajos, dádivas, eventos u otras actividades similares a los representantes legales de los estudiantes. El ingreso a los planteles educativos de personas ajenas a la comunidad educativa sin previa autorización. La realización de cualquier acto de proselitismo, promoción, publicidad o propaganda de partidos y movimientos políticos u organizaciones afines durante las jornadas pedagógicas y otras actividades escolares. Los distritos de educación son los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa y los representantes legales de los estudiantes o ciudadanía, en caso de detectar irregularidades, pueden presentar la denuncia a la autoridad del Ministerio de Educación para tomar las medidas correctivas. En otro ámbito de informaciones, el 13 de diciembre se desarrolló la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, en la cual se dio a conocer el informe económico del año 2018 de la entidad y la proyección para el 2019. A criterio de los dirigentes fue buena la asistencia de socios. El informe económico corresponde al periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Cabe mencionar que ya se hizo la entrega al nuevo secretario general, el secretario de Finanzas, al doctor Danielito, el 12 de noviembre, de toda la documentación. Dentro de los ingresos del sindicato de choferes,
El total es 19.409,95 centavos. Ingresos de la escuela, 321.183,53 centavos. Si sumamos los 19.409,95 centavos ingresos del sindicato, nos da un gran total de 340.593,48 centavos. A este ingreso se le ha sumado el saldo que quedó en la cuenta corriente de la escuela del año anterior, 55.126,05 centavos. Entonces aquí tenemos un total de 376.309,58 centavos. Dentro de los egresos hay gastos en lo que es el sindicato y gastos dentro de la escuela. Total de gastos en el sindicato en este año son 62.692,96 centavos. Gastos en la escuela de capacitación. Total de gastos en la escuela 154.412,17 centavos. Si sumamos con los gastos efectuados en el sindicato, que eran 62.692,96 centavos, tenemos un total de gastos de 217.105,14 centavos. Es importante hacer una pequeña operación de entre los ingresos y los gastos que ha habido en este año 2018, pues hemos tenido una utilidad de 123.488,34 centavos. No hay dónde perder. Y aquel que se pierde será la mala fe, porque es clarísimo la forma como se manejan las finanzas públicas. En este mismo tema, las proyecciones financieras para el 2019 del Sindicato de Choferes de Girón se perfilan de la siguiente manera. Consideramos que los gastos que se podrían generar el próximo año llegan a un valor de 180.951,72 dólares. Obviamente tenemos una diferencia, una conciliación entre ingresos y egresos, basándonos en los datos entregados, y tenemos que si tendríamos como ingreso el valor de 183.912,59, menos el egreso que acabo de dar lectura, 180.912,59 también, tendríamos un valor o una utilidad del próximo año de 2.960,87 centavos. Obviamente este es un presupuesto, este es un valor aproximado que tomamos en consideración con los valores de este año que escuchamos en el informe y también del año anterior, según la realidad de nuestra institución. Y la realidad hablo nuevamente en el hecho de que va a depender en gran forma de la cantidad de alumnos que tengamos en la escuela de capacitación. Lógicamente variará si hay más compañeros o nuevos compañeros que se sumen a la institución y en el valor de 300 dólares cada uno y las cuotas de 30 dólares anuales, que es por la escuela de capacitación que podemos recibir los beneficios que hasta ahora tenemos y gracias a los compañeros que trabajan en la escuela que tenemos los ingresos que podemos informarles a ustedes. Así que compañeros, está el señor secretario general y compañeros, está en análisis la proforma o el presupuesto dado a fin de que se hagan las observaciones del caso para tomar los apuntes correspondientes. Según publicación del Facebook del GAD Municipal de Girón, el viernes 14 de diciembre en la ciudad de Cuenca se realizó la entrega por parte del Banco del Estado al municipio de Girón, representado por el alcalde José Miguel Ushka, la cantidad de 947.998,72 dólares para ser invertidos en obras de salud del cantón, dice el comunicado. Se acota que la contraparte municipal es de 105.992,26 dólares, que sumado a la cantidad que financia el BD, da un total de 1.101.920, que se invertirán en redes de alcantarillado en las comunidades de Santa Marianita, Cooperativa Lentac, Aroyuma y Rumiloma. Vamos en este instante
a solicitar la llamada telefónica a las personas mayores de edad, ojo, mayores de edad, porque Juan Quituizaca, directivo, entrenador del club La Academia, quien está invitando a la farra del año para este viernes 21 de diciembre en el local de recepciones La Cascada, a la presentación de Walter Bojorques, el cacique del vallenato. Toda una fiesta para este viernes 21 de diciembre en La Cascada. Tenemos dos entradas gratuitas que nos hacen llegar. Por favor, personas mayores de edad, reiteramos, si son niños no podrán retirar el boleto. Dos personas mayores de edad, con una llamada, simplemente se llevan ya los dos boletos. El teléfono está completamente habilitado en estos instantes. 2275-573. Y también, cortesía de quienes hacemos Noti Girón, el enfoque semanal del cantón, vamos a entregar unos muy sencillos agasajos, pero que lo hacemos con mucho cariño para toda la teleaudiencia de este espacio informativo. Tenemos cinco panes de Navidad, pan de Pascua. Gracias por la corrección. A quienes nos llamen también en este instante. Esto sí es para personas de todas las edades. Los panes de Pascua son para todas las edades. Son cinco y este instante la línea telefónica está completamente habilitada. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con las personas invitadas en esta noche, quienes nos darán a conocer detalles de los concursos de años viejos e inocentes. Ya volvemos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Lucía Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013.
Nos acompañan Magali Vallejo y Margarita Peralta. Ellas son integrantes de la agrupación Leoquina Cultural, que como ya sabemos vienen cumpliendo actividades en esta ciudad por más de un año y ahora se aprestan con la organización de los concursos de Años Viejos e Inocentes por segundo año consecutivo. Magali, buenas noches, bienvenida. De los concursos de Años Viejos e Inocentes, un segundo año. ¿Qué les ha motivado a continuar esto? Suponemos una buena participación, que fue la primera ocasión que se desarrolló. Muy buenas noches a todos los televidentes, aquellos que nos están viendo a través de este prestigioso medio. Realmente lo es un gusto nuevamente estar ya preparando todo lo que es de Años Viejos 2018, igual que las mascaradas del 6 de enero de 2019. Ya estamos ya con todo listo, nos ha alentado mucho hacer esto porque el año pasado realmente hubo bastante aceptación del pueblo, hubo mucha gente que se inscribió y que participaron, entonces esperamos que este año sea algo igual o mejor, más bien mejor que el año pasado. Ya, Margarita, en este año, como es normal, esto está regulado, existen reglamentos que se deben cumplir para poder desarrollar estos concursos. ¿Qué es lo principal que podemos destacar para esta ocasión? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Este año el jurado calificador tomará en cuenta parámetros como el tema, contenido, el mensaje, el diseño de escenario, la presentación y la estética de los monigotes. Los disfraces también se calificarán de las personas, de los organizadores que estén en cada... En los lugares donde se desarrollará los Años Viejos. Ya, el testamento también tendrá un valor de 25 puntos. Los testamentos, eso el otro año lo hicieron, se entrega ese momento al jurado, ¿no? Ellos analizan y luego hacen, no es que se lee en ese instante, porque comentaban que se pierde el interés, que es escuchar el testamento a la medianoche, entonces solamente entregan, no tienen que leer ese momento. Claro, y también por cuestión de tiempo y todo, entonces hay cierto límite de tiempo en la presentación de cada... Cada participante y luego continuaremos con el siguiente y todo. ¿Algo más que destacar de los participantes en cuanto a lo que va a ser calificado? También tendremos en cuenta la temática, y además lo que no queremos es que de pronto haya personas que haya groserías en dentro de lo que se está haciendo, las temáticas, que haya mucho respeto, les pedimos, porque es muy, en esta época a veces es muy, hay mucha tendencia a hacer algo grosero, de pronto quizás hay gente que quisiera hacerlo, pero dentro de los parámetros que nosotros vamos a calificar está de que no haya groserías, que no haya quizás ofensas a personas, sino que más bien sea algo para divertirnos, para gozar y para poder compartir juntos y no sea algo para enojarnos. Claro, efectivamente, esto está contemplado dentro de la dignidad, de la integridad, de la individualidad de las personas. Entonces, esto es lo que se pretende, a que no haya la ofensa, el insulto, sino más bien los aspectos públicos que pueden ser de todas las personas. Margarita, no sé si algo más sobre el reglamento. También tomaremos en cuenta la puntualidad de cada participante. Los monigotes al tener listos ya desde las 4 de la tarde, automáticamente serán acreedores de 10 puntos. Igualmente para los inocentes, se tomará en cuenta la puntualidad de los participantes.
Va calificado la puntualidad. Sí. ¿Cómo es eso de los monigotes desde las 4 de la tarde? En cada instalación nos tendrán que dar una llamadita o algo y decirnos como que ya está, ya tenemos instalado, nos envían una foto y nosotros publicaremos en la página de Leoquina Cultural para constatar de que ya está listo la presentación suele ocurrir de que los monigotes 9, 10 de la noche recién están poniendo y eso es algo de lo que principalmente motiva a esta fiesta. Entonces, claro. Esa es la idea de que los monigotes estén desde la tarde ya instalados. Desde la tarde, o sea, justamente es por eso que hemos decidido dar 10 puntos a la agrupación, no importa la familia, el grupo de amigos que se hayan reunido a hacer, si ya desde las 4 de la tarde tienen listos, ya puesto todo su montaje del monigote del año viejo, entonces son acreedores a 10 puntos. Así que animamos a las agrupaciones, animamos a las familias para que pronto ya estén organizados ellos, estén haciendo todo pronto para que se puedan ganar sus 10 puntos, que son muy buenos ya para el concurso. En cuanto a los premios, ¿cómo están organizadas? Bueno, los premios estamos organizados con primero, segundo y tercer premio, tercer puesto. El primer puesto está a $300, el segundo está a $200 y el tercero es $100. Entonces, realmente agradecemos, realmente los premios son gracias a los auspicios que tenemos de toda la gente que nos ha estado apoyando. Quiero también en este momento hacer un hincapié en un agradecimiento a todos aquellos que pusieron su granito de arena para que se lleve a cabo este programa de Años Viejos y de Inocentes. Está Ochoa y Ochoa y Abogados, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez, La Cascada, Laboratorio Clínico Girón, Servicar, Vallejo Arias Construcciones, CAD, Girón TV y Chabelo TV. Está Platín, Tu Sonrisa, la Centenaria Banda de Músicos del Cantón, Movishop, Cooperativa de Transportes Girón, La Oficina, Bar Karaoke, Bazar Amazonas, Familia Quesada Brito, Familia Andrade Delgado, Achiras de Corazón, Antaño, Más que Uñas, Eventos y Exclusividades y Corporaciones Unidas. Ahora, ¿cómo va a ser la noche, ya el recorrido, hablando de años viejos principalmente? Bueno, el recorrido vamos a estar justamente ya haciendo más o menos un cronograma de a dónde vamos a ir ya para tener una ruta. Entonces, dependiendo de la ruta, vamos a tener el acompañamiento de la banda de pueblo, de la Centenaria. Entonces, vamos a ir juntamente con ellos ya, viviendo una fiesta. Entonces, vamos a ir con el jurado calificador y habrá compañeros que van a estar ya en la siguiente, donde va a ser visitado el siguiente año viejo, ya anticipándoles que estamos por llegar para que todo no se vaya perdiendo el tiempo. Realmente, rogamos a todos los participantes que sean muy puntuales. Eso sí, les rogamos desde ya, porque nuestra agrupación realmente se caracteriza por la puntualidad y queremos seguir siendo puntuales y contagiar al pueblo de la puntualidad. Claro, yeah. Por ello también hay un límite para las inscripciones, para nosotros también poder armar el recorrido que se realizará. Y es hasta el 28 de diciembre para los años viejos y hasta el 4 de enero para inocentes. ¿Tiene un costo las inscripciones? No tienen ningún costo las inscripciones. Igual pueden hacerlas en las oficinas de achiras.net.es y en la Farmacia Sebastián. Ahora, Farmacia Sebastián localizada frente de Comercial Ordóñez, Don Bolívar Ordóñez. Señor Bolívar Ordóñez. Ahora, el barrio San Vicente está un tanto alejado. Pertenece al área urbana. Sí. ¿Han contemplado eso? Sí, justamente hace algunos días estábamos hablando con una persona que decía, yo quisiera ser y soy de Santa Marianita. Yo le decía, sí, yo creo que vamos a hablar para ver cómo hacemos, pero realmente a todos aquellos que de pronto son de Santa Marianita, San Vicente y quieran concursar, también está abierta las inscripciones para ustedes, solamente que para ustedes van a ser los primeros en ser visitados con
con el jurado calificador, a las 6 o 5, dependiendo cuántos haya, nosotros ya organizaremos en esa área a qué hora se va a ser visitado cada lugar que esté. Bueno, esos lugares ya no será la llegada con banda, supongo. No, y esos lugares realmente no irán a la banda, pero sí va a ir el jurado calificador a la hora ya prevista de antemano ya. Que se les haga saber a la agrupación que esté realizando. ¿Algo más que acotar para este concurso, para estas festividades que se nos avecinan? Nada, solamente invitar a todo el pueblo de Girón a que se reúnan los amigos, los vecinos, a que se reúnan las familias y que revivamos lo que hace muchos años en cada casa. A veces teníamos un año viejo afuera y era divertido, ¿no? Claro, motivo de reunión. Motivo de reunión. Familiar, entonces, amigos. Así mismo que ya, o sea, ya hay un buen. Es un buen tiempo para juntarse las familias y para concursar, para pasarla bien realmente. Bueno, y estamos con bastante tiempo para poder organizar de mejor forma y hacer más competitiva incluso esta presentación que no nos conformemos con el tradicional monigote en la silla y la botella en la mesa. Claro, no hay tantos temas ahora para hacer. Realmente alguien me decía, temas hay muchísimos, así que no olviden, ya pónganse a trabajar, amigos, y para que estén concursando con nosotros en estos años viejos. Si bueno, y aquí cabe también una reflexión. A veces como pueblo nos quejamos que no hay quien organice, que no hacemos esto. Pues estas son justamente las oportunidades que se crean, que se dan. Entonces, la contraparte debe venir de la ciudadanía, de las organizaciones, de los grupos. Si es que no hay la colaboración, si no hay la participación, en vano será el esfuerzo que hagan los organizadores, las firmas comerciales y todos mismos. Entonces, a poner todos el hombro, a ponernos todos de ánimo para estas festividades. Gracias a Magali Vallejo, a Margarita Peralta por la invitación que nos acaban de hacer y estaremos nosotros pendientes de lo que ocurra en estos concursos. Gracias. Una pausa. Ya regresamos con ustedes. A los 5 concejales de Girón que concluirán su mandato en mayo, hemos consultado su futuro político con respecto a las venideras elecciones. Esto es lo que nos indicaron. Javier Panamá, concejal urbano de Girón por el movimiento Alianza País, manifestó que existe la probabilidad de que se presente su candidatura a la reelección, pero aún no ha definido su postulación. En caso de darse, sería junto al alcalde candidato José Miguel Ushka por la lista número 35, Alianza País. Rodrigo Coronel ingresó como concejal urbano de la lista 35 Alianza País, quien ha ocupado todo el periodo la dignidad de vicealcalde por nombramiento de sus compañeros. Hoy nos manifestó en esta ocasión que no se postulará a su nombre a la reelección y tampoco a ninguna otra dignidad. Dijo que concluirá su periodo hasta la fecha establecida. María Judith Reiván, concejal rural de la parroquia La Asunción, militante de Alianza País, dijo categóricamente que no participará como candidata a la reelección y anunció que posiblemente renuncie a su cargo, pero no precisamente por temas políticos, sino más bien de índole familiar.
Por otro lado, Fausto Ávila ingresó como concejal por el movimiento Pachacuti. Ha confirmado que irá a la reelección a la concejalía acompañado a la nominada candidata y exalcaldesa Marta Jiménez por el movimiento Participa Lista 62. Con respecto a que sí pedirá licencia para la campaña, manifestó que es una opción que aún no la han analizado. Fausto Benalcázar, el actual concejal Fausto Benalcázar, que ingresó a ocupar una curul de concejal por el movimiento Pachacuti, anunció también que no participará como candidato a la reelección. En conclusión, de los 5 concejales actuales, el concejal Fausto Ávila es el único que ha manifestado que sí postulará a la reelección. El concejal Javier Panamá manifestó que hay una probabilidad. Sin embargo, fuentes fidedignas indican que efectivamente es candidato en firme a la reelección como concejal, mientras tanto que los concejales María Judith Reiván, Rodrigo Coronel y Fausto Benalcázar no estarán dispuestos a participar de las elecciones. Esta semana concluye el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 24 de marzo, en la que se elegirán prefectos, alcalde y representantes de las juntas parroquiales, como también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En Girón hemos hecho un seguimiento a quienes estarían postulando para candidatizarse y a quienes ya han manifestado públicamente su decisión de terciar en las próximas elecciones. Ninguna de las agrupaciones políticas están inscritas hasta el cierre de esta edición, es decir, hasta el lunes 17 de diciembre a las 18 horas. De inmediato describimos cada uno de los 8 posibles candidaturas. Las describimos como posibles, porque hasta que no estén registradas en el Consejo Nacional Electoral, muchas cosas pueden suceder. Mario Alvear nos ha manifestado que la inscripción de su candidatura por el partido Creo Lista 21 lo harán mañana martes o máximo hasta el miércoles. Como candidatos a concejales urbanos nombró a Virgilio Ramón, Nancy Anguizaca y Lenín Pesantes. Y posibles candidatos a concejales rurales estarían Julio San Martín y Luis Arce. Además están cerrando candidaturas para participar también en la nominación de miembros de las juntas parroquiales de la Asunción y San Gerardo. Los hemos clasificado en orden alfabético. Sí, en orden alfabético es lo que estamos dando lectura a los posibles candidatos. Verónica Arévalo nos ha manifestado que en realidad están trabajando en esto, no van a hacer oficial mientras no cuenten con los nombres completos. La virtual candidata participaría por el movimiento Conciencia Ciudadana Democrática Lista 61. Postularán con candidatos en la Asunción y San Gerardo. Cuando se concrete la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, darán a conocer todos los nombres, lo cual podría ocurrir el viernes, manifestó. Leonardo Delgado nos ha manifestado que han realizado las primarias y su nombre se afirma como candidato a la alcaldía. Los nombres de concejales los darán a conocer una vez que estén inscritos. Validarán las candidaturas en el transcurso de estos días, postularán para las juntas de la Asunción y no descartó una posible alianza, también participarán en San Gerardo. Jorge Duque, el exalcalde, quien tiene su propio partido, Unión, Progreso y Democracia, Lista 101, tiene como acompañantes para la concejalía urbana a Javier Delgado, Yuli Jiménez, Jorge Ordóñez. Concejales rurales serían Mari Brito. Para la Junta Parroquial de la Asunción está considerado el nombre de Jairo Naranjo. No se define aún en San Gerardo, se pudo conocer. Marta Jiménez, aún no inscriben candidaturas, el miércoles posiblemente concretarán la inscripción. Mientras tanto, están elaborando los planes de trabajo. Entre los candidatos a concejales constan Fausto Ávila, Jenny Peralta y Luis Pesantes como urbanos, en tanto que rurales serán Mauricio Cajamarca y Juana Rodas. Para la Junta de la Asunción no dio a conocer, en tanto que para San Gerardo propondrán el nombre de Cecibel Ordóñez. Julio Peñafiel nos ha indicado que están tratando de armar la lista. Hoy trabajaban en armar la lista y aspiran poder inscribir hasta el jueves o viernes. Él estará identificado con el partido Unidad Popular Lista 2. En firme no tienen el sector rural. El problema es en la participación femenina. No hay muchas mujeres que quieran participar, aseguró. Las primarias se cumplieron el pasado fin de semana en Cuenca, concluyó. Sobre el candidato en mención, Julio Peñafiel, él es profesor de la comunidad de Rumipamba. Con respecto a Johnny Marcelo Tapia, manifiesta que existe una probabilidad de presentarse como candidato a la alcaldía, puesto que ha recibido varias invitaciones. En caso de darse su postulación sería por el movimiento Pachacuti, pero tampoco es definitivo porque podrían darse alianzas, pero esto se lo definirá hasta más tardar el día miércoles. El cuadro de concejales tampoco está concreto.
José Miguel Ushca manifestó esta mañana que aún no tienen definidos los cuadros de candidatos a concejales e incluso a nivel provincial no están definidos candidatos a la prefectura, pero que entre hoy y mañana se definiría este particular. No mencionó ningún nombre al respecto. José Miguel Ushca aspira a la reelección por el partido Alianza País, lista 35. Vamos con más información. En esta temporada de Navidad y fin de año suelen comercializarse en forma ilegal fuegos artificiales, los cuales están prohibidos por su peligrosidad y por antecedentes registrados de mutilaciones a personas. El comisario nacional de la policía, el abogado Vicente Palacios, alerta a quienes suelen incurrir en estas anomalías a abstenerse de vender estos materiales pirotécnicos, so pena del decomiso e incluso cárcel. Desde el Ministerio del Interior, la Gobernación nos viene pidiendo más bien que tratemos de socializar con los, especialmente con las instituciones educativas, con los estudiantes, sobre los juegos pirotécnicos. Si bien es cierto, hay un tema que se viene tratando sobre los explosivos que no son juegos de niños. Entonces, por tal razón, nos piden que salgamos a las instituciones educativas y tratemos de concientizar, socializar con los niños los accidentes que pueden traer estos explosivos. El Código Orgánico Integral Penal es claro. Existe una contravención de cuarta clase en el numeral 5 que expresa lo siguiente, ¿no? Que la persona que sin la debida autorización del organismo competente elabore o comercialice material pirotécnico será sancionado con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Entonces es el llamado, ¿no? que no se puede dar estos casos. Desde el día de hoy empezamos, ¿no?, conjuntamente con la Policía Nacional, salimos a las instituciones educativas en la hora de salida, porque la semana pasada llegó una denuncia a la comisaría acerca de vendedores ambulantes que se encuentran comercializando o expendiendo este tipo de productos. Entonces estamos trabajando con ellos, he hablado con miembros de la policía para que me ayuden al control de esto. Pronto estaré hablando con el personal de los bomberos para también tratar de en cierta forma, de apaciguar esto y quitar todo. En este caso será el control y se dará este material explosivo a la autoridad competente, se judicializará y las personas o la entidad competente para la destrucción es las Fuerzas Armadas. Por tal razón, no es que es una sola institución, sino se tiene que saber o darse cuenta que por medio de ahí están los accidentes que pueden causar y los niños más que nada, ¿no? Concientizarles para que haya control y regular todo este material explosivo, saber qué es lo que puede utilizar y qué es lo que no pueden utilizar. Correctamente, ese es el llamado que hacemos nosotros, las autoridades, como el Ministerio del Interior, Gobernación, es que hay una concientización y saber qué es, hasta dónde se puede llegar y cuáles son los problemas que puede acarrear esto. En las unidades educativas se va a dar control. Para mañana tenemos planificado regresar a la Escuela Agustín Crespo Heredia para socializar con los niños. He hablado ya con el subteniente de policía para... mañana en la mañana estaremos ahí en la Escuela Agustín Crespo Heredia, empezaremos ahí, estaremos día a día ahí en la mañana y en la tarde se harán los controles en las afueras de las instituciones. El grupo de personas encargadas de la administración turística del Chorro se encuentra ultimando detalles de la iluminación de la caminera y de la primera cascada. La inauguración será este próximo sábado. Aquí los detalles. Proyecto de las luces. Estamos ya manejando ya unos 2 meses, 3 meses, estamos haciendo el estudio. Y la facilidad de este caso ya se nos abrió la oportunidad, el municipio también nos dio los permisos, todo eso nos pudo apoyar, entonces hicimos la primera fase, lo que como están viendo, la iluminación de la cascada. Llega casi más o menos los $7,000 llega el proyecto a costar. Tenemos el primer recurso, como saben muy bien, nosotros participamos el segundo año en la elección de la reina de Girón, ganamos $2,000, eso implementamos un porcentaje de ahí. Y los restos, la asociación como parador turístico El Chorro, estamos invirtiendo. En este parador turístico lo que se ha venido ejecutando es para lo que es la iluminación de la cascada, empezando desde la caminería hasta llegar lo que es de la caída de la cascada, contando la iluminación tanto en lo que es en la caída y hacia toda la altura. Entonces eso
hemos estado contemplando. Contamos con cuatro reflectores de 100 vatios. El uno está dispuesto en la bajo el puente. Tres reflectores que está para iluminar lo que es todo lo que es la cascada. Nombre sí, es Girón. Es lo que identifica esto lo que es este centro turístico. La energía eléctrica está proveniendo de acá de un medidor existente que es aquí del restaurante. Cada elemento, estos están diseñados para hacer al exterior. Bueno, quisiera hacer una cordial invitación a que nos visiten, que ahora bueno, vamos a estar abriendo por las noches. Es un nuevo servicio que se está dando acá. Espero que todos los que nos miran, que nos visiten y se van a llevar un bonito recuerdo de acá. Este sábado 22 de diciembre va a haber desde la mañana juegos, tarde show artístico y por la noche la gran inauguración de la cascada. Muchos de los turistas que nos visitan dicen que no les gustaría quedarse en Girón porque en Girón en la noche no tienen qué hacer. Entonces, viéndose esa necesidad, se ha puesto un proyecto de iluminar la cascada. ¿Para qué? Para que el turista que nos visita, tanto el turista local, como digo, internacional, los amigos migrantes de allá de Estados Unidos que siempre vienen a pasarse las vacaciones aquí en el Cantón Girón, que ellos puedan hacer la visita en la noche, venir con las familias. Y aquí iremos mejorando también lo que tenemos aquí, conjuntamente el refugio de aquí del GAD municipal, iremos mejorando las instalaciones para quizá un futuro puedan ellos venir a hospedarse y en la noche tener esa visita nocturna. Y que espero que las autoridades, ya que estamos al borde de quizás de elecciones, las próximas autoridades que ingresen nos sigan apoyando a este proyecto. Les damos lectura a un artículo de opinión escrito por el doctor Milton Calle con relación a la declaración de Girón Patrimonio Cultural del Estado que fuera escrito en el 2014, pero sin embargo no pierde actualidad. Textualmente dice: la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación, sobre el que pocas personas se han informado, quizá porque el tráfago impide detenerse en ciertos aspectos que se vuelven cotidianos. Sin embargo, es preciso que todos tengamos conciencia plena de la importancia de que nuestro pueblo haya merecido la altísima distinción de Patrimonio Cultural de la Nación y que además sepamos las razones por las que se acordó tal distinción. Desde la época misma de la gran nación Cañari, por la hermosura de sus prados y las condiciones vitales que ofrecía en lo que hoy es Girón, ya existía la Leoquina y luego con el sometimiento incásico pasó a denominarse en lengua quichua Pacaybamba. Con la conquista española en 1534 pasará a denominarse Girón, quizá en honor al capitán Francisco Hernández Girón que acompañaba a Sebastián de Benalcázar en la avanzada española desde el sur. Si Girón fue fundado en lo que hoy es su territorio, obedece a su belleza paisajística, a su suelo exuberante, a su cascada milenaria, a su variedad climática, a los bellos cerros de su entorno. Más tarde, el 27 de febrero de 1829, Girón fue escenario de la heroica batalla de Portete y la suscripción de los tratados de paz con el Perú, hecho histórico de relevancia que constituye la inicial de la vida republicana del Ecuador, por cuya razón se llama también a Girón cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Por su acervo histórico, cultural y sociológico, por la simetría de su traza urbana, sus antiguas tradiciones, su singular arquitectura y, en fin, por su pertenencia material e inmaterial, la visión global del mundo, por los términos en que se expresa el pueblo al explicar el sentido de la vida, su paisaje urbano natural, el reconocimiento de sus características arquitectónicas y otros tantos méritos, constan de los considerandos que llevaron a emitir el acuerdo número 633 dictado por el Ministerio de Educación y Cultura el 20 de diciembre de 2006, de cuyo texto consta la obligatoriedad del GAD municipal de Girón de proteger las áreas patrimoniales mediante la respectiva ordenanza municipal. Contribuye obligación inexcusable de los hijos de este pueblo y sus autoridades defender el bien ganado reconocimiento nacional, procurando en todo momento el cumplimiento de tareas culturales permanentes, pues la importancia de Girón en el concierto nacional es el ejemplo señero para la patria toda. Debemos hacer honor a este reconocimiento y ser merecedores del mismo con tan singular motivo. Saludo efusivamente a nuestros conciudadanos. Doctor Milton Calle Vallejo.
Les recordamos que este jueves, que contaremos 20 de diciembre, celebramos 12 años de la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Con este motivo, el grupo editor de la revista Girón 360 Grados presentará el octavo fascículo de la publicación, que se cumple en forma bianual. El acto de presentación se desarrollará en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón a partir de las 20 horas. El ingreso es libre y la entrega de revistas es gratuita. Se hace extensiva la invitación a la colectividad en general a darse cita a este acto cultural y a quienes no puedan asistir. Le comentamos que podrá observar en vivo y en directo a través de Visión al Sur, luego del informativo Noti Chabelo. Además, podrán seguir por las redes sociales. Este esfuerzo se hace posible gracias al auspicio de Sodilibro, Ajengua, a los señores Ramiro Terán, Vicente Bermeo y Cristóbal Palacios. Se unen también a este apoyo los integrantes de Leoquina Cultural. Bien, con esto, amigas, amigos televidentes, hemos llegado al final de este espacio informativo. El próximo día lunes tendremos el primer resumen semestral, el 31 de diciembre, el segundo resumen semestral de noticias. Paul. Así es, con esto llegamos al final, amigos. Que tengan unas felices fiestas, que pasen bien. Chao. Quiero desear una feliz Navidad a los ciudadanos gironenses y también pedirles a que en esta época navideña despierte su espíritu de solidaridad. Y también deseos de éxitos y prosperidad para el 2019. A nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, quiero expresar los deseos sinceros de que esas Navidades sean de paz, amor y toda felicidad. Asimismo, el otro año, Dios les bendiga y sea un año próspero y se cumplan todos sus objetivos. De parte de la Comisaría Nacional y de mi persona, quiero dar un fraternal saludo a toda la gente gironense, a los que se encuentran dentro del cantón y fuera del país. Un abrazo grande de Feliz Navidad y un próspero año nuevo. De parte del Hospital Aida de León de Rodríguez Lara, queremos hacer extensivo nuestro deseo de felices fiestas de Navidad y un próspero año para toda la población del Cantón Girón. Sea el recrear del cariño, del amor en la familia, en el barrio y en el pueblo, para juntos ir construyendo ese derecho a la alegría, a la paz, a vivir juntos como una sola familia que va por el camino donde se encuentran como un solo pueblo, construyendo sus mejores propósitos en bien de todos. ¡Feliz Navidad! Y que el año que viene sea siempre mejor. ¡Felicidades! Vivan estas próximas Navidades, año nuevo, y que lo vivan en paz, junto a sus familiares, que se diviertan mucho, y feliz Navidad a todos y feliz año nuevo, un próximo año nuevo. Es una feliz Navidad a cada una de nuestra gente, especial a la gente sangerardense. De Parador Turístico El Chorro, de todo el personal que trabaja aquí, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos nuestros televidentes. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda mi gente de Girón!